Hay organizaciones que se han debilitado y generan conflictos a través de los normalistas de Chiapas, dice el propio presidente de la República. La Fiscalía General del Estado obtiene vinculación a proceso contra 19 normalistas. Los empresarios de Chiapas, particularmente de la Canaco y otras organizaciones, respaldan la aplicación del Estado de Derecho. Por disturbios sociales, 90 casillas no se instalarán en Chiapas. Entregan certificados a educandos que concluyeron educación básica modelo indígena bilingüe. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles. Miércoles ya 26 de mayo del 2021. Por supuesto, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Bien, saludarlos en esta mañana. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa y quienes nos ven a través de Canal 20 Cable Ilusión allá en los Altos de Chiapas, en el municipio de Teopisque. Desde luego usted que nos hace el favor de acompañarnos. Vamos a la información porque en las últimas horas se notificaron 19 casos positivos de COVID-19, mientras que por segundo día consecutivo no se reportan defunciones, informa la Secretaría de Salud de Chiapas. Los contagios nuevos se registraron en los municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez 7, Tapachula 4, Reforma 2 y Cacahuatán, Huistla, Ocosocuautla, San Cristóbal de las Casas, San Fernando y Tuxtla Chico, un caso cada uno. Las pruebas positivas recayeron en 11 hombres y 8 mujeres, entre ellos dos menores de edad, de los cuales solamente 5 tienen datos de comorbilidad, como obesidad, diabetes, hipertensión y tabaquismo. La Secretaría de Salud puntualiza que a pesar de que la entidad se mantiene en riesgo bajo dentro del semáforo epidemiológico de COVID-19, el exhorto a la población es mantener las medidas preventivas y de protección personal para no retornar a la vulnerabilidad. Y mire, vamos a más información porque es interesante lo siguiente que le voy a comentar. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, retomó el tema de los normalistas en Chiapas y ha señalado que muchas organizaciones se han debilitado, pero que buscan generar conflictos a través de los estudiantes. Le quiero compartir la siguiente información. En su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que en el caso de los normalistas de Chiapas hay problemas de fondo y grupos que no están vinculados a las normales rurales, sino que pertenecen a otras organizaciones que se han venido debilitando porque la gente cada vez está más consciente y no se deja manipular. Aseguró que no se va a reprimir a los jóvenes, pero pidió actuar de manera responsable y tener mucho cuidado con los provocadores porque siempre hay gente interesada y pseudolíderes que básicamente lo que quieren es buscar una negociación muchas veces a cambio de dinero y los jóvenes no están enterados. Recordó el caso del accidente donde dos normalistas de Puebla murieron tras caer de un camión de refrescos de doble remolque en la caletera Puebla-Veracruz, donde al hablar con las familias, estas comentaron que en las escuelas hay grupos que obligan a los estudiantes a este tipo de actos porque si no, no tendrían derecho al comedor y a otros beneficios. El propio presidente de la República ha convocado a este tipo de organizaciones a conducirse de forma pacífica, no usar la violencia ni de parte de los que protestan ni de la autoridad, pues en Chiapas los normalistas tiraron bombas, piedras. Lo que dijo no estuvo bien. Sobre el mismo tema, la Fiscalía General del Estado obtiene vinculación a proceso contra 19 normalistas. La Fiscalía General del Estado logró que el órgano jurisdiccional vinculara a proceso a 19 personas del sexo masculino por los delitos de botín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, así como daños hechos ocurridos en el municipio de Chiapa de Corzo el pasado 18 de mayo del presente año.
Los datos aportados por el fiscal del Ministerio Público fueron contundentes para que el juez de control vinculara a proceso penal a los 19 imputados, estudiantes de la Escuela Normal Rural Macdomaxá, decretando medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 de la MATE y un plazo de 45 días de investigación complementaria. El pasado 18 de mayo a las 14 horas, los 19 imputados bloquearon el paso en la autopista Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas en el kilómetro 1+300 en la colonia Nuevo Sinacantán, municipio de Chiapa de Corzo. Y mire, retomando este tema, serán entonces en los siguientes 45 días cuando se resuelva la situación jurídica de estos normalistas. Le platico la siguiente información. Mire, con estricto apego a la ley, un juez del Poder Judicial del Estado de Chiapas determinó vincular a proceso y otorgar prisión preventiva oficiosa a 19 ciudadanos varones identificados como estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá por su presunta participación en los recientes disturbios en la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. De esta manera, los señalados van a continuar su proceso de ley dentro de un centro de reinserción social, en tanto el juez ofreció al agente del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General del Estado 45 días para presentar pruebas de las acusaciones de diversos delitos y determinar la situación jurídica de los vinculados. Esta determinación atiende pues el tema de la impartición de justicia en Chiapas con apego a los derechos humanos. En total, los estudiantes detenidos a través de un ejercicio con perspectiva de género y atendiendo las circunstancias generales de cada caso, 74 mujeres fueron también vinculadas a proceso con firma periódica, 2 menores de edad vinculados con la medida cautelar de externación y los 19 varones restantes vinculados a prisión preventiva. Como quien dice, Carlos, las normalistas, las mujeres, salieron, están vinculadas a proceso, pero en el caso de los jóvenes se van a quedar presos, ¿eh? Es lo que dice va en a complementar, pocas palabras el comunicado. Va a documentar las pruebas, otras pruebas más, el Ministerio Público para vincularlos a proceso y posiblemente se queden un buen rato. Mientras que la gente ya está hablando de movilizaciones para que los liberen. Hasta en la Ciudad de México andan ya con sus chismes, ¿no? Bueno, y si ellos quieren, exigen, porque no quieren, exigen la libertad de sus hijos, pero además los padres de familia dicen, es que son muchachos, son inocentes, inocentes, que le pregunten a los empresarios, a los comerciantes, a las empresas nacionales y transnacionales, y a nosotros los particulares que no tenemos nada que ver en el asunto, que hemos salido perjudicados en estas acciones vandálicas. Sí, lo decíamos, Carlos, la otra vez, ¿no? Es cuestionable el actuar de quizás los elementos de las corporaciones, porque en unos casos sí se aplica la ley y en otros no. Claro, ese es un tema que también vale la pena debatir, pero no por eso podemos romantizar la idea de que porque unos grupos sean violentos y no se le castiga, se permita que todos lo sean, ¿no? Así es. Y todo mundo quiere ser de las suyas y para eso está el Estado de Derecho. Y mire, sobre el mismo tema, los empresarios respaldan las acciones del gobierno del Estado. En un comunicado dicen que los organismos empresariales de Chiapas, firmantes, expresamos el respaldo del sector a las acciones que las autoridades de los poderes ejecutivos judiciales del Estado han implementado para sancionar conforme a derecho las afectaciones que bloqueos viales y otros actos vandálicos, como el secuestro de vehículos y el daño al patrimonio privado y público, han ocasionado personas que han sido consignadas por dichos delitos. Como hemos expresado en diversas ocasiones, dice, la petición del sector empresarial y de gran parte de la sociedad es que logre el objetivo de sancionar y de apego a la ley a quien cometa cualquier tipo de delito. Por eso, es de reconocer que la autoridad se ciña al cumplimiento del marco legal vigente y que, en cualquier caso, y sin concesiones especiales a particulares o grupos determinados, se aplique el Estado de Derecho tan necesario en Chiapas. Por nuestra parte, dice el comunicado, reiteramos nuevamente que abogamos por las soluciones políticas y basadas en el diálogo y la concertación para cualquier conflicto y que el sector empresarial y la sociedad, pero que estamos seguros que ante la comisión de delitos verificables, es necesario que la autoridad actúe para evitar caer en una situación de impunidad que ya hemos vivido antes y no es deseable. Las y los empresarios de Chiapas refrendamos nuestra disposición
a colaborar, como siempre, con la aportación de la inversión que genera fuentes de empleo y desarrollo, con la que sin duda buscamos abonar a la estabilidad social en el marco de leyes y respeto a los derechos que necesita nuestro Estado y país para avanzar. Cambiamos un poquito de información, nos situamos en otros temas, los que tienen que ver con las lluvias. Ya Protección Civil se está preparando para esta temporada. Los comités municipales de Protección Civil se mantienen activos y en especial en esta temporada de lluvias. Las acciones que estos comités realizan son de suma importancia, pues de otra manera los 138 integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil no tendrían la capacidad para atender a las más de 600.000 personas que habitan la capital de Chiapas. Autoridades de Protección Civil Municipal revelaron que los voluntarios se integran por convicción y reciben capacitación para integrar el plan comunitario por medio de cursos de primeros auxilios, prevención de riesgos, así como de búsqueda y rescate. Se mantienen en permanente comunicación para que en caso de ser necesario se les brinde respuesta pronta y se mantenga una estrecha coordinación, de tal modo que los comités también son parte fundamental en casos de urgencias como incendios, accidentes, servicios de limpieza, puesto que son los primeros apoyos que reportan las condiciones en las que se encuentran sus colonias en las diversas situaciones que presentan. Los grupos tienen una periodicidad anual y reciben la mayor parte de las capacitaciones durante las tardes, considerando que es el momento del día en que tienen una mayor posibilidad de contar con tiempo libre. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y pues su rumbo no pasó el camión de la basura ayer, no se preocupe, hay bronca interna de esta empresa y el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se deslinda. Dice la información que con relación al problema que enfrenta la empresa Veolia con un grupo de trabajadores encargados de la recolección de basura en Tuxtla, el gobierno capitalino aclaró que eso es un asunto interno de la empresa en la que el ayuntamiento nada tiene que ver. En este sentido, la autoridad municipal destacó que la relación con la empresa está estipulada en el convenio modificatorio relacionado con el servicio de recolección y destino final de los residuos sólidos urbanos o basura, por lo que la empresa tiene la obligación de resolver sus asuntos internos y el compromiso de cumplirle al ayuntamiento con este servicio. Asimismo, el gobierno municipal garantiza a la ciudadanía que el servicio de recolección de basura continuará con normalidad, además de reiterar que los trabajadores de la empresa Veolia no dependen del ayuntamiento, por lo que será la propia empresa quien determine la solución a la inconformidad generada con un pequeño grupo de trabajadores. No se descartó la idea de que intereses ajenos ligados a personajes políticos tengan metidas las manos en esta problemática para tratar de causar una mala imagen al ayuntamiento, pero se aseguró que se garantiza este servicio y pidió a la ciudadanía toda su confianza. Además, ya dijo Carlos Morales, le pagaron 300 millones de pesos que le debían. Mire, y para promover una paternidad responsable se está listando ya la tercera campaña de vasectomía. No sabe de qué se trata, aquí mi compañero Pepe Ortega le explica. Como una acción contundente para promover la paternidad responsable se llevan a cabo las campañas de cirugías de vasectomía por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Para el mes de junio se prepara la tercera campaña de vasectomía a cargo de la Secretaría de Salud Municipal. Esto luego de que en el mes de mayo se tuvo una respuesta positiva por parte de los interesados. El grupo objetivo de la campaña son los padres de familia que quieren ejercer una paternidad responsable y consideran que ya cuentan con la cantidad de hijos que desean y que pueden darles el afecto, la seguridad económica, una vivienda digna y que no sean grandes de edad. Es importante que los varones interesados en la cirugía sean de una edad joven, de alrededor de 30 años. Las dos primeras campañas se realizaron en los meses de enero y mayo, con poco más de 100 beneficiarios. Las autoridades municipales de salud revelaron que la cirugía es ambulatoria, por lo que lo único que se pide a los interesados es tener la disposición de practicarse la cirugía. A pesar de que esta es ambulatoria, es importante que se realice una revisión luego de 8 días, pero se destacó que en las últimas 70 vasectomías no hubo ningún incidente con los beneficiarios. Los especialistas son médicos del Distrito Sanitario número 1 de la Secretaría de Salud Estatal, quienes coadyuvan como parte de un convenio existente entre las autoridades municipales y estatales. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Primero que hay que regresar a clases y luego que no, pero mire, el regreso a las aulas podría generar estrés y ansiedad.
El regreso a clases presenciales implicará un impacto emocional de nuevos retos en gran parte de la sociedad, luego de más de un año en que debido a la pandemia se suspendió el trabajo en las aulas. Muchos se mantendrán en la expectativa de lo que pueda pasar, causando ansiedad en los padres y en los estudiantes de todas las edades. La psicóloga clínica del Centro de Rehabilitación Psicológica Post-COVID, Erendira Flecha Cuesta, dijo que cada persona vivirá una experiencia única de acuerdo a cómo la vivió la pandemia, ya que hay quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar con su familia, con sana convivencia y seguridad, pero también hay quienes sufrieron pérdidas familiares, lo que obviamente causa un fuerte impacto emocional. Mencionó que los estudiantes de todas las edades podrían presentar ansiedad por el regreso a las aulas, cada uno según su edad. Por ejemplo, un niño pequeño tendrá temores acorde a su propia edad, un adolescente puede ser que tenga miedo a retomar el ritmo de tareas y el horario de clases. Los padres pueden identificar esos temores como ansiedad en la conducta si comienzan a hacer muchas preguntas sobre el regreso a clases de lo que puede pasar. Por ello es importante naturalizar el regresar a las escuelas como algo importante, siempre con las medidas de prevención activas, sobre todo el cubrebocas y la sana distancia. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, la situación de la pandemia del coronavirus dejó afectaciones en la mayoría de los comercios. Algunos sectores como las farmacias y la parte del comercio electrónico se vieron beneficiados. A pesar de que la pandemia puso contra la lona a la mayoría de giros comerciales, hubo otros que se vieron beneficiados como las farmacias y la venta de electrónicos, indicó Sandra Luz Carvajal Magaña, representante comercial de la firma Creston BCG, sede Tuxtla Gutiérrez. La experta en temas financieros contables dio a conocer que en el actual panorama existen diferentes opiniones respecto a la recuperación económica, tanto a nivel estatal como nacional. La realidad es que es un tema realmente incierto. Nosotros debemos aclarar que son dos cosas diferentes. El tema de la recuperación definitivamente no será en este 2021, sin embargo, lo que tenemos que decir es que las pérdidas han ido disminuyendo, lo que significa que existe una reactivación gradual en estos momentos. Coincidió con otros expertos que han opinado sobre el tema en que a partir del año 2022-2023 se podrá en el sector comercial obtener los mismos ingresos que antes de la llegada de la pandemia. Sin embargo, algo positivo que ocurre es que la población está teniendo cuidado, está acudiendo a vacunarse y financieramente hablando está siendo más responsable, lo que ha llevado al estado a tener más actividad comercial. A pesar del panorama económico que se ha vivido desde hace más de un año, expuso que algunos giros comerciales se han visto beneficiados, incluso aumentaron sus ventas. Carvajal Magaña indicó que estos giros comerciales son farmacias, así como los relacionados con el tema de salud y electrónicos. Otro factor con el que ha tenido que lidiar la población, dijo, es en el tema del aumento de precios constantes de productos básicos como la carne, los huevos, los granos, tortilla, entre otros. Desde la perspectiva económica actual, dijo que esta tendencia se mantendrá a lo largo de este año, lo que también representa un problema para la población con ingresos más bajos que antes. Indicó que cada vez es más complicada la situación para la economía familiar de los mexicanos. Hay precios muy elevados. Las autoridades no han tomado medidas para frenar esta situación. Todo se complica mientras llega esa tan anhelada recuperación económica. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Desempleo e inseguridad van de la mano, dice Manuel Sobrino Durán. Necesitamos contar con una mayor seguridad en la capital chiapaneca que garantice el arribo de nuevas inversiones y propicie el desarrollo económico de Tuxtla, toda vez que desempleo e inseguridad van de la mano, consideró Manuel Sobrino Durán, candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Distrito 13. Al participar en el programa Diálogos de Coparmex y con la presencia de Manuel Pardo Pastrana, presidente en Chiapas de ese organismo patronal, Sobrino Durán dijo que es urgente que desde el Congreso del Estado se impulsen aquellas leyes que tienen que ver con el desarrollo económico del Estado, pues hoy son letra muerta. Señaló que como diputado revisará, entre otras cosas, las leyes de obras públicas y adquisiciones a fin de hacer estas más eficientes para que los empresarios chiaparecos se sientan representados y tengan una participación más activa en la toma de decisiones y así la derrama económica que genera la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios verdaderamente beneficie a los tuxtlecos. En este encuentro, Manuel Sobrino recordó que en Tuxtla se ha abierto la brecha de desigualdad y la mala decisión del gobierno federal y de la Cuarta Transformación. Al desaparecer el programa de apoyo al empleo, empeoró la situación, pues lejos de fomentar el autoempleo, lo inhibió, dijo. Finalmente aseguró que la reactivación económica de Chiapas no depende de una sola persona, sino de la participación de todos y que para ello, este 6 de junio, es necesario dar un voto razonado y verdaderamente útil a favor de Movimiento Ciudadano.
Hablando de temas políticos, mire, ahora resulta que pobladores de Siltepec se quieren hacer las víctimas. ¿Por qué se lo digo? Porque fueron y robaron las boletas electorales y ahora dicen que están dispuestos a entregar la vida por pertenecer a Siltepec y que no hay esta fragmentación con otro municipio. En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, pobladores de Siltepec revelaron que cuentan en su poder con las boletas electorales para la próxima jornada electoral y están dispuestos a regresarlas de manera íntegra si se resuelve la decisión de desincorporar a 4 ejidos del recién creado municipio de Honduras de la Sierra. En este sentido, pidieron desmentir que las boletas electorales se hayan retenido con violencia, puesto que al arribar al sitio de los hechos solo le pidieron a un agente policíaco que las resguardaba que les permitieran sacarlas. Esto como una medida de presión a las autoridades. Expusieron que están dispuestos a dar la vida con el objetivo de ser parte del municipio en donde nacieron. Aseguraron que no se utilizaron armas de fuego porque el objetivo de los pobladores de los 4 ejidos no es la violencia ni causar temor a nadie. Explicaron también que en caso de que su situación sea resuelta, están dispuestos a regresar las boletas, las cuales no han sido alteradas puesto que ningún partido político esté involucrado. Los pobladores de los ejidos Ángel Díaz, Galeana, Cerro Perote y Santo Domingo La Cascada están molestos porque aseguran que han mantenido diálogos a lo largo de más de 3 años y medio y en uno de los acuerdos tomados con las autoridades se les dijo que en caso de que los documentos que fueron usados para la creación de Honduras de la Sierra presentaran inconsistencias, entonces la decisión sería revocada, pero esto no ha sido así hasta el momento. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Exitosa caminata de Carlos Morales por las granjas. El candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por Morena, Carlos Morales Vázquez, ha recorrido de manera incansable un sinnúmero de colonias durante la actual campaña electoral y no podía faltar la colonia Las Granjas, icónica en el norte oriente de la ciudad, en donde fue muy bien recibido por los vecinos, quienes lo acompañaron con mucho ánimo a lo largo de su caminata. En el recorrido, Morales Vázquez pasó saludando de casa en casa a hombres y mujeres, quienes agradecieron al morenista por el acercamiento que ha tenido con ellos y los trabajos que implementó en dicha colonia durante su gestión. Los pequeños comerciantes también se acercaron al candidato expresando su apoyo al movimiento de Regeneración Nacional Morena, que en la zona es contundente, pues ha visto cambios y beneficios como nunca antes. Doña Francisca Domínguez dijo, recientemente muchos candidatos han llegado a prometer cosas a la colonia, regalan playeras y gorras, pero el que mucho regala, tarde que temprano se lo va a cobrar para su beneficio y eso es lo que ya no queremos porque solo se aprovechan de la gente humilde. Al final de la caminata, un nutrido grupo de vecinos se acercó al candidato Carlos Morales Vázquez, a quien le reafirmó su compromiso de seguir trabajando bajo los valores y principios de Morena, como son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Dijo también que está consciente que aún faltan cosas por hacer y que seguirá trabajando para mejorar los servicios municipales y la calidad de vida en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a más información. Los candidatos tienen que hacer propuestas que sean realistas. Esto dice mi compañero William Chacón. Hacer promesas que no podrán cumplir es un gasto de tiempo inútil y un insulto a la inteligencia de los electores. Los candidatos del proceso electoral deben ser realistas, poner los pies sobre la tierra, sin comprometerse a lo que sí se puede según el ámbito de las facultades de los puestos para los que contienden. Lo anterior lo manifestó Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas. Dijo que hoy día la sociedad está más informada a través de muchos canales y por eso los candidatos del proceso electoral no deben olvidar que la información fluye en minutos por diversos medios, sobre todo el internet, por eso deben no hacer promesas que no puedan cumplir. Mencionó que si bien a veces son las mismas personas quienes buscan desempeñar una u otra función de toma de decisiones, al final quienes deciden quiénes llegan a esos puestos a través del voto son los ciudadanos. Es importante que los aspirantes sepan que como empresarios y sociedad estamos atentos al desarrollo de sus campañas, lo que han hecho de manera activa desde el inicio en hablando el diálogo con varios de ellos y con quienes no han podido es por cuestiones de agenda, pero se hará, añadió. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En más información, el INE no cuenta con traductores en Chiapas, dice diputada.
La diputada local, Patricia Maslazos, aseguró que en Chiapas el Instituto Nacional Electoral no tiene traductores de lenguas originarias, lo cual resulta una violación flagrante a las leyes porque para todo y en especial para verificaciones y actos jurídicos se debe contar con un traductor asignado a la etnia correspondiente. Esto lo manifestó al abordar la tribuna del Congreso del Estado en sesión ordinaria para referir que el INE es un organismo que ha caído en la más grave descalificación de la sociedad por su proceder contra algunos candidatos y beneficiando a otros. Su animadversión hacia mi partido, dijo Morena, afirmó, lo ha llevado a tomar decisiones que rayan en la vergüenza. Un ejemplo claro es el de la autoabscripción indígena, en la que fue objeto de la insolvencia moral de dicho organismo que se dice autónomo. En este tema apuntó que el INE violenta los derechos políticos electorales de la ciudadanía chiapaneca, ya que no es posible que se vaya a realizar una verificación en una comunidad o en un municipio indígena sin contar con traductores oficiales en lenguas Celtal, Tzotzil, Mam, Tojolabal, Chol y otras. El personal no indígena del INE llega a las comunidades indígenas a preguntar en castellano y las respuestas que les dan es lo que califican sin comprender que en cada municipio hay formas y usos que se dan para otorgar la información a las dependencias. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, profesores de telebachilleratos comunitarios, parece que han cesado sus protestas. Tras haber permanecido 28 días en plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, los docentes de telebachillerato comunitario levantaron este martes el campamento y cesaron las protestas que realizaban en la capital chiapaneca. Eric Carpio, docente de este sistema y vocero de los 690 maestros que han realizado esas jornadas de protesta a lo largo de este tiempo, expuso que finalmente se llegó a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Educación. Indicó que fue el día lunes en que se llegó a este acuerdo con el gobierno del estado, donde la exigencia era tener un contrato de manera anual, como lo establece el convenio financiero, lo que finalmente lo pudieron lograr. Cabe recordar que estos maestros imparten clases en las comunidades más alejadas a más de 5.000 alumnos de nivel medio superior. En algunos casos, estos planteles representan la única opción para que los alumnos continúen su preparación académica. Asimismo, los docentes de telebachillerato comunitario han contribuido a que en las comunidades donde tienen presencia se instale esos planteles, muchos de ellos edificados entre la población y los maestros. El vocero expuso que esta lucha para que este sistema no desaparezca ha sido complicada, pero finalmente se firmó el acuerdo para que los contratos sean de manera anual. Con ello también se verán reflejados los pagos que estaban atrasados por 5 meses en beneficio de los docentes que no han dejado de impartir clases. Recordó que además del contrato anual, otro de los puntos medulares que se logró fue la dispersión salarial, con lo que les será pagados los meses de enero, febrero y marzo, quedando pendiente para la siguiente semana los meses de abril y mayo. Con eso se cumple con el pago de la deuda que tiene la Secretaría de Educación con los 690 trabajadores. Esta jornada de lucha se concluyó después de haber permanecido 28 días en plantón con diferentes acciones políticas de masas, expresó. En este contexto reconoció también el apoyo de los padres de familia y alumnos de los diferentes municipios que se sumaron a la exigencia para que las demandas de los docentes de este sistema educativo se cumplieran. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y hablando de educación, entregan certificados a educandos que concluyeron educación básica en modelo indígena bilingüe. En Chiapas se promueve el acceso a una educación de calidad, equitativa e incluyente que contribuya a elevar el índice de desarrollo humano. Por ello, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos Icheja entregó certificados a quienes concluyeron su educación primaria y secundaria en un modelo indígena bilingüe y otorgó reconocimientos a los traductores de lenguas maternas que integran el Departamento de Atención a Grupos Étnicos. Al respecto, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que este acto representa el cumplimiento de la obligación ética y moral de preservar las lenguas maternas, mantener vivas las culturas y garantizar el acceso a la educación y el conocimiento a todos sin distinción, pues son elementos que contribuyen al proceso, bienestar, un mejor porvenir y sobre todo a una relación fraternal y pacífica entre pueblos y comunidades indígenas. Desde la Sala Rosario Castellanos de Palacio de Gobierno, el mandatario sostuvo que en Chiapas no se escatiman recursos a fin de sacar adelante la necesidad prioritaria en materia de educación, ya que además de ser la mejor vía para alcanzar la anhelada igualdad, proporciona a las personas la libertad de ir en la búsqueda de sus aspiraciones y caminar hacia un destino más próspero y digno.
tras felicitar a los educandos por concluir esta etapa de sus estudios de nivel básico y exhortarlos a seguir adelante con su preparación académica. Escandón Cadena destacó el desempeño de las traductoras y los traductores de las lenguas maternas pertenecientes a este esquema educativo, porque con su labor participan en la conservación de la riqueza cultural que distingue y enaltece a Chiapas y México ante el mundo. Miércoles 26 de mayo del 2021, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. 6.000 localidades con riesgo de hundimiento por lluvias. Dice Protección Civil, o mejor dicho, Protección Civil determinó que más de 1.800.000 personas son vulnerables al impacto de los fenómenos perturbadores. Colonos se siguen sumando al proyecto de Rosy Urbina, y en Tapachula, candidata de Morena a la presidencia municipal. El Congreso entrega la cuenta pública del 2020 del Gobierno del Estado a la Auditoría Superior del Estado. El Poder Judicial del Estado dice que en 45 días se determinará la situación de los normalistas que se encuentran en el AMATE. Desempleo e inseguridad van de la mano, dice Manuel Sobrino, candidato a diputado local de Distrito 13 por el Partido Movimiento Ciudadano. Con ganancias millonarias en tomas de casetas, la Mactumaxá. En la contraportada, aquí en Tuzla, acelerada mujer queda debajo de la caja de un tráiler. Y normalista de la Mactu con los más altos privilegios. Aquí viene, como le hemos indicado en días anteriores, todo lo que han recibido en el periodo 2018-2021, pero también las acciones emprendidas de los normalistas en contra del Estado y de la sociedad. De la sección de opinión, hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Carlos César Núñez, el maestro Catón y Rafael Lórez de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder del miércoles 26 de mayo del 2021. Escandalazo lo de la América. Sí, Carlos, la verdad. Qué vergüenza. Sí, la verdad, ¿no? Creo que a ver si no los corren. Oye, y cuatro extranjeros, ¿no? Sí. Curiosamente, se fueron a una pachanga con mujeres muy guapas, por cierto, antes de la semifinal con el Pachuca. Y evidentemente, ¿no? Quien los grabó ya tenía toda esa intención, sí, de chingarlos, ¿no? Finalmente, pues es lo que va a pasar, a ver si no los corren, Carlos. Bueno, la disciplinaria les metió 100,000 pesos de multa a cada uno, más la multa interna o la acción interna que pudiera meterle la directiva de la América. Acuérdate de lo que le pasó a Ibarra, ¿no? A Renato, ¿sí?, Ibarra. Y algunos comentaristas antiamericanistas dicen que posiblemente los corran del equipo. Es que si no aplican, Carlos, una sanción ejemplar, esto va a dar de qué hablar en todo el torneo, porque finalmente estarías permitiendo una conducta. Imagina lo que se dijo de las Chivas. No solamente por el tema de la pandemia, Carlos, yo creo que por la misma promoción, ¿no? Esta, y la figura que son los futbolistas de los niños, lo que representan, ¿no? Y también el tema de que otra vez se pone a una mujer, ¿no? Como netamente un objeto sexual. En ese video es lo que se expresa, Carlos. Vamos a más de la sección deportiva. Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez y Club Fuerte de Fortín Veracruz protagonizarán este miércoles un duelo de pronóstico reservado cuando se dispute la ida de los 16avos de final de la Liga TDP en punto de las 3 de la tarde en el estadio Flor del Sospo. Un duelo que en el papel se presenta por demás parejo, si bien en la tabla general de la zona A, Club Fuerte se clasificó en la posición número 11, mientras que Lechuzas fue el equipo 25. Sin embargo, en el balance estadístico las diferencias son mínimas, pues mientras Club Fuerte ganó 18 partidos, Lechuzas obtuvo 16 victorias, mientras que ambas escuadras también aparecen con números similares en el goleo, pues los veracruzanos marcaron 63 goles por 58 de los chiapanecos, mientras que a nivel defensivo la Pablo admitió 27 tantos por 25 de su rival. En el terreno de las derrotas es donde puede estribar la mayor diferencia, pues mientras que Lechuzas perdió 6 de 27 encuentros, su rival en turno únicamente tuvo 3 tropiezos en 28 partidos de la fase regular. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Los autos de la Fórmula 1800 pertenecientes al serial chiapaneco Rabbids 1.8 fueron los invitados especiales para presentar una exhibición de velocidad en el marco de la fecha 1 de la NASCAR México Series efectuada en el Superóvalo Chiapas. Los monoplazas de las escuderías Alfa RH, Forza R y la debutante Racing Club Tapachula se apropiaron del circuito interior del óvalo chiapaneco para hacer lucir sus motores y empezar a calentar el ambiente ante la mirada de algunos cientos de aficionados
que desde temprana hora se dieron cita para asegurar la mejor vista en las tribunas del autódromo. Dentro de los equipos participantes en la exhibición, destacó el Racing Club Tapachula con el monoplaza más veloz de la sesión, el cual fue tripulado por Julio César Lozada Cano, quien habló para Cuarto Poder en representación de los otros pilotos de la escudería, Leonardo Lozada Cano, Arturo Reynoso Saldívar y Cristian de la Cruz. Nuestra primera experiencia aquí en Rabbids 1800 de la fórmula mexicana, y estamos aquí muy contentos por sacar el primer lugar. ¿Hay algún antecedente? ¿Ya han corrido con fórmula o corrieron en otras categorías antes? Todo el tiempo hemos corrido en racers, en cuatrimotos, en autos, en arrancones, profesionalmente nunca. Pero es la primera vez, esperemos que sigamos así. Otro debut en la sesión fue el del piloto Rafael Hernández con el equipo Alfa RH del actual campeón del serial Emilio Roqueñí, piloto que el año pasado se llevó el trofeo para Spartan Racing Team. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con el ánimo por las nubes tras su victoria en la carrera de las Michelstrock efectuada en el Superolo Chiapas en el marco de la fecha inaugural del campeonato NASCAR PIC México Series, el piloto de la escudería HO Speed Racing, Giancarlo Becchi, reconoció que el gran objetivo de la temporada 2021 es ir por el título de campeón. En entrevista para Cuarto Poder, el subcampeón de la campaña 2020 no escondió su alegría por llevarse la primera bandera a cuadros del año, la cual celebró en grande con los integrantes de su equipo. Sí, la verdad es que súper contento, es una carrera muy peleada, pero pues un trabajo que al final da frutos, gran trabajo del equipo, gran trabajo del spotter, estuvimos ahí trabajando muy inteligentes y bueno, dando resultados, gracias a todos por su apoyo, a Restonic, al equipo HO Speed Racing, y bueno, vamos a seguirle dando, vamos por más este año. Al tiempo que agradeció el apoyo de sus patrocinadores y de la escudería, el piloto de la camioneta número 57 aseguró que esto apenas empieza, por lo que irán carrera a carrera tras el objetivo de pelear más podios. Pues bueno, esperemos que sí, vamos a seguir trabajando igual, vamos a seguir más buscando más victorias, más puntos que sumar, y pues esperemos que eso dé resultados. Finalmente, agradeció la presencia de público chiapaneco en las tribunas, pues recordó que en 2020 tuvieron que resignarse a correr sin aficionados debido a la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El mapa de Chiapas aparece en tres colores, azul, verde y color amarillo. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones norte, Maya, Tulijá, Celtal, Chol, Alto Sosil, Celtal y de Los Llanos, mientras que la parte verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en las regiones Sierra Mariscal, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Selva Lacandona, Metropolitana, de Los Bosques y Mezcalapa, mientras que la parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a registrar en las regiones Valle Soque, Frailes, Quismocosta y el Soconusco. Sobre la región del flujo de aire del este y sureste mantendrá un ambiente caluroso, muy caluroso o bochornoso, así como condiciones de cielo parcialmente nublado con potencial de tormentas asociadas a dos canales de baja presión, el primero al sur de Chiapas y Oaxaca y el segundo extendidos desde el sur de Veracruz y hasta la porción norte de Chiapas, con acumulados máximos previstos de 50 a 75 milímetros en la zona costera de nuestra entidad. Tome sus precauciones por los cambios de clima y lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias, Adolfo, sobre todo usted que nos ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.